mujer significa vida, fuerza y seguridad. A su vez, soporta más que cualquiera y aún así sale adelante. Hoy en día, la mujer ha adquirido un papel más importante y valorado en el mundo, a diferencia de cómo ocurría a principios del siglo pasado. Sin embargo, actualmente esta continúa siendo un blanco fácil para la delincuencia. Hoy, en el reportaje Desde Adentro, veremos un poco acerca de la violencia contra la mujer y los feminicidios. Acompáñenme y vamos a verlo. Guanajuato ocupa el tercer lugar en el país en feminicidios y violencia contra la mujer. Por ello es importante que la población conozca acerca del tema, ya que de acuerdo a estadísticas presentadas por la doctora Verónica Cruz, investigadora del Centro de las Libres, 27 mujeres han perdido la vida hasta el mes de junio del 2014. Señaló que en el estado 23 municipios se encuentran en números rojos por los feminicidios que se han presentado. En estos, Celaya ocupa el tercer lugar con 10 casos. En segundo está Irapuato con 9 y León en primer lugar con 22 casos. No hay una sola acción como en el país, pero conozco mucho más el caso de Guanajuato. Una sola acción gubernamental que esté tendiendo a prevenir, atender y sancionar el fenómeno, cómo va a ir creciendo y cómo va a ir exponencialmente descomponiéndose la sociedad. Es importante resaltar que en el 2012 se detectaron 76 feminicidios en Guanajuato, de las cuales muchos no han sido resueltos por las autoridades. Algunas de las formas de cómo son asesinadas las mujeres, edad y quién las mata y dónde son encontradas se muestran a continuación. Se informó que existe alrededor de 9 formas de ataque, entre las que destaca baleada, estrangulada y golpeada. En su mayoría, quien acaba con la vida de la mujer es su pareja sentimental, además de que existen alrededor de 12 lugares donde se encuentran a las mujeres, entre las que destaca casa, la calle, trabajo, hotel, carretera y caminos de terracerías, entre otras. Verónica Cruz señaló que el 73% de los casos quedan impunes. En el 3% de estos casos, el asesino murió y el 30% el culpable fue detenido. Las edades de mujeres asesinadas están entre los 21 y 35 años, situación preocupante. Ante estos datos duros, existe la alerta de género en Guanajuato, misma que aún no ha sido puesta en marcha y se trabaja para obtenerla. Que no se ha hecho nada porque hay una política de omisión, porque el fondo de estos dos temas o de estas dos muertes que son prevenibles es que la vida de las mujeres no vale la pena prevenir. Por su parte, la vocera del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manríquez, habló al respecto de la alerta de género, misma que es una medida que los gobiernos no les estorba, ya que se han encargado de evadirla. Pero esta es importante para que se tomen medidas de seguridad adicionales a las que se tiene en cada municipio. Esto por la gran cantidad de feminicidios que se han presentado en el municipio y estado, mismos que se han intentado ocultar por autoridades que no reconocen el problema o no quieren trabajar para erradicarlo. De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en vigor desde el 1 de febrero de 2007, la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Esta se deberá 1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. 2. Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. 4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. 5. Hacer de conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. A mí me parece que es mezquino que cualquier autoridad municipal o estatal quiera evadir una alerta de género. Cuando una mujer es asesinada, violentada sexualmente, su cuerpo exhibido, vejado, es claro que es un delito de odio por el género. Pese a las diferentes denuncias que se han presentado o los casos claros de violencia y feminicidios, las autoridades siguen sin hacer mucho, y pese a que se han presentado denuncias públicas por víctimas de estos actos, como el caso de Bárbara Varela, que hace 3 meses fue secuestrada, violada y robada por una persona que ingresó a su vehículo mientras ella iba a comprar cena. Pese a que estaban presentes sus hijas, el agresor logró llevársela y lastimarla. En un descuido del delincuente pudo escapar y
pedir auxilio, pero fue en vano, pues no se logró la detención del sujeto y además la policía no sabía cómo actuar ante la situación. Ninguna hizo el intento de ir a buscarlo. Nadie me informó cómo preservar las evidencias. En este caso yo era la evidencia, yo tenía lo que se pudiera recuperar de muestras biológicas, la escena que fue mi coche, pues tenía huellas digitales, igualmente no hicieron nada por preservar esto, ¿no? Ante la impotencia de que las autoridades encargadas de resguardar la seguridad no hicieron nada, además de que las evidencias no pudieron ser rescatadas cuando las autoridades competentes de investigar llegaron y poder presentarlas porque los policías nunca informaron a Bárbara qué hacer. Ante esto, el proceso de denuncia, interrogaciones y más, ya en el Ministerio Público, las preguntas eran incómodas, pues al no verla golpeada o llorando, las autoridades dudaron de que tal vez no había sucedido tal hecho. Pese a tocar puertas con el presidente municipal, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia en el Estado no ha obtenido resultados positivos. Es por ello que manifiestan que no existen protocolos por las dependencias que ayudan a la mujer y las autoridades. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Roberto Hugo Arias, dijo tener protocolos en la Policía Municipal, mismos que son apegados a la ley. Entre ellos está si se recibe una llamada de emergencias, se manda una unidad más cercana al lugar reportado, se da medidas de seguridad, recabar información y se asesora. En caso de ser denunciado de manera directa a la unidad, se procede a lo siguiente. Que nadie que hubiera pasado lo que yo había pasado podía tener la ecuanimidad que yo tenía. Y pues bueno, claro que tenía ganas de irme corriendo a mi casa a llorar, pero bueno, en ese momento yo estaba haciendo lo que a uno como ciudadano le dicen que debe de hacer en estos casos: buscar a la policía, ir a denunciar. Y bueno, yo lo que me he enfrentado ahorita es pues un completo desinterés de las autoridades. Por ello surgió el Código Naranja, el cual es una estrategia integral de gobierno del Estado de Guanajuato para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual implica la articulación de esfuerzos institucionales y sociales para consolidar una política transversal, misma que no es aplicada adecuadamente. Por su parte, el Instituto de la Mujer en el municipio, encabezado por María Dolores García Frías, dijo que se tiene hasta el momento una atención de 122 mujeres en atención psicológica y alrededor de 2,000 en materia de atención y prevención de la violencia, además de dar talleres para una mejor recuperación, entre otras acciones. Lo que son asesorías jurídicas en violencia, hemos atendido 196 en lo que va del año. Y también estas son canalizadas a las instancias correspondientes, porque ya si ellas desean poner alguna denuncia, si es necesaria la denuncia, entonces se les canaliza a lo que es el Centro de Atención a la Mujer. Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional en denuncias contra la violencia a la mujer. En el 2012 se tuvo un total de 429 denuncias y en el 2013 se tuvo un total de 605 denuncias y hasta el 2014 no se tiene una estadística final. De estas denuncias presentadas, solo representan el 20% de las violaciones. Finalmente, es importante que así como se ha fomentado la cultura de denuncia, las autoridades trabajen para detener al agresor y darle solución a las denuncias sin juzgar la palabra de la víctima. Que esperemos que en algún momento, y que sea ya pronto, que las autoridades se tomen en serio este problema, ¿no? Porque mientras no haya una visualización del problema por parte de las autoridades, pues estas cosas no van a cambiar, ¿no? Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi. Mi nombre, Blanca Mireles, en las imágenes, Ave Guevara, desde adentro.